Rosa Nelly de Hernández Grave. Me dice el Nelly por el Nelly, después que es más cortito. Es que este negocio era de mi mamá. Mi mamá fue una de las fundadoras de aquí de las fondas. ¿La fonda hace cuánto fundó la puesta? Pues lo que tiene aquí de nuevo, no sé qué tanto era, unos 50 años, no sé cuánto tendrá este punto aquí. Este punto. Porque ella empezó desde allá. Pues lo que vendemos aquí es el menudo, la cabeza, el asado, la machaca. Pues como te dije, Mario y Fernando Almada, el Valentín Elizalde cuando es muy joven, el Lupillo, y pues tantos que ya ni me acuerdo, fíjate, es lo que te digo. ¿Ha venido mucha gente? Sí, pues tantos años, fíjate, pues aquí ha estado... Cuando andan en campaña, aquí. Sí, Carlos Quirós, el Pilinqui, pues luego Abraham Mendívil, Onésimo Mariscales, y varios, así que cuando andan en campaña, pues es lo que no sé, porque como te digo, ahorita es mucha la competencia, uh-huh. Y ya las personas, pues muchas están enfermas, no abren. Ya son gente grande. Ya es gente grande. No, o sea que porque... Como te dije ahorita, la comida pues ha cambiado. Ha cambiado, ahora ya muchos no prueban el cocido, la cazuela, las albóndigas, no las comen. Prefieren un sushi, prefieren tacos de carne asada, prefieren el pollo ese a la leña y carne asada, pues todo eso que ha cambiado. Ya la juventud muy poco viene al mercado. ¿Qué le impulsa a seguir abriendo las 24 horas a usted y pues, a su equipo de trabajo, ¿no? Que pues cuesta de su familia y algunas sí. Conocidas. Pues tenemos que trabajar y pues seguimos la tradición de estar aquí. Más bien es tradicional esto. Más bien yo la noche la tengo a la señora porque ella me deja preparado todo para la mañana. Ah, okay. Me deja las comidas hechas. Okay. Porque del otro modo pues tengo que madrugar yo. Uh-huh. Y pues ya me da flojerita. Pero si se venden las noches, ¿vienen? Sí, vienen, pues las personas que te digo que les gusta el menudo, la cabeza, el asado, el bistec ranchero. Una historia aquí ya. Sí, ya es, como te digo, esto es tradicional. Claro, que pues, vengan a disfrutar, que conozcan ya, que no dejen que caiga esto. ¿Qué es comida